Alianza se prepara para el debut el próximo domingo frente a América. A pocos días de este inicio de liga del segundo semestre, el equipo viene con una excelente preparación en todos los aspectos, con una mente fuerte y saben que hay que competir con un alto temperamento, con carácter, ser obediente a la hora de aplicar todo lo que hemos trabajado. Alianza terminó sus trabajos de pretemporada con el último partido frente al Atlético Bucaramanga. Y creo que se hizo muy buena pretemporada, como tú lo dices, se trabajó muy bien con este nuevo preparador físico uruguayo. Creo que nos trabajó bien físicamente y en los partidos todos los ganamos, pero como siempre he dicho, lo que vale es hacer los puntos en liga y ganar en la liga. Al final fueron 4 incorporaciones las que tuvo Alianza para el segundo semestre. Bueno, eso gracias a nuestros directivos, al presidente, que lograron mantener la nómina que terminó actuando y que estuvo en su mayoría de partidos el primer semestre, por más de que 8 o 9 jugadores tenían pedidos de otros equipos. Y trabajos tácticos y físicos son los que cumple el equipo en el estadio Gimnasio. El equipo viene trabajando bien de la mejor manera. Espero que el domingo salgamos una buena práctica, que podamos sacar los 3 puntos y venir acá con Río Negro. Alianza parte de último en el descenso y con un camino difícil, pero no imposible, para salvar su categoría.